pues antes que nada decirles que hoy en la mañana estuvimos en la ciudad de Chihuahua con el gobernador, donde se nos hizo entrega de armamento, armas largas para la Dirección de Seguridad Pública. Estaremos próximamente haciendo, junto con la graduación de los próximos cadetes, estaremos haciendo la entrega de este armamento y además de la entrega simbólica de lo que se ha adicionado al fondo de pensiones, el cual ya se ha más que duplicado en esto, en el tiempo que llevamos en el gobierno. Igualmente, estuvimos en tres escuelas diferentes entregando computadoras, con lo cual estamos dando cumplimiento al compromiso de que es un compromiso de un cubrimiento universal. El 100% de las escuelas de Delicias tendrán por lo menos 10 computadoras. Ya lo estamos haciendo formalmente con las escuelas. Seremos el primer municipio de la República Mexicana que tendrá cubierto. Nos dio mucho gusto en la escuela Melchor Ocampo, en Los Girasoles, además, entregar un techado, que era un sueño de los padres de familia, un techado en esa escuela. La vimos completamente pintada, con aire acondicionado, no contaban con aire acondicionado, remodelada al 100%, y gracias al apoyo educativo. Estamos viendo que la educación sigue siendo el eje principal. Y el motivo por el cual les hablamos es porque esta mañana llevamos a cabo una visita al terreno donde se construirá el rastro TIF. Estuvieron presentes las personas interesadas en la construcción del proyecto, hubo 12 contratistas, así como el presidente municipal de Saucillo. Sabemos que el terreno donde se va a construir, aunque pertenece a Delicias, es parte de la controversia que metió el gobierno de Saucillo en el Congreso del Estado. Estuvieron los representantes de Obras Públicas y Desarrollo Rural del gobierno del Estado. Además estuvo presente la persona que realizó el proyecto ejecutivo de la empresa Ergo. Y esta visita estaba prevista con el fin de que las partes interesadas supervisaran físicamente las condiciones del terreno y los contratistas puedan preparar sus propuestas a partir de este momento. El día de mañana se realizará la junta de aclaraciones en la ciudad de Chihuahua, en las obras públicas del gobierno del estado, donde se les van a resolver todas las dudas. Entonces, como vemos, ya es toda una realidad, el rastro TIF, una promesa del gobernador, un compromiso también de su servidor, y va a dar atención a 8 municipios. Igualmente, la apertura de propuestas, esa es el día 20 de junio, y la fecha límite para anunciar el fallo es 2 de julio. Como vemos, el horizonte, el tiempo, pues es muy corto. Realmente podemos hablar de que en menos de 35, 40 días ya estará arrancada la obra. Unas instalaciones que le dará servicios a Saucillo, Rosales, La Cruz, San Francisco de Concho, Ñoquis, Culimes, Atebo. Y como sabemos, la derrama económica pues es muy importante para esta región. Igualmente, estamos anunciando ampliaciones en el Cerezo Municipal. Estamos atendiendo una necesidad muy sentida de la población interna y como parte fundamental de su proceso de administración. Se instalará una serie de talleres para fabricar muebles y asimismo se abrirá una tienda para poder estar viendo los productos de los internos y vamos a mejorar las condiciones de las celdas, dado que no cuentan con servicio sanitario. Y por último, el día de mañana estaremos dando arranque a un programa de pavimentación donde, de acuerdo al fondo que se cobró a los vehículos, que estaremos anunciando todas las calles que se repavimentarán y la vialidad principal donde estará invirtiendo este dinero de pavimentación. Sabemos que el pavimento está muy deteriorado, estamos trabajando junto con la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Delicias para evitar que se estén dañando los pavimentos con las composturas. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Ingeniero, tres preguntas. Sí. Primero, precisar cuál es el número de armas, cuántas son las armas y 17, cuánto es el monto. 17, no tengo el monto. Muy bien. ¿Lo de las computadoras abarca también la zona rural? El 100%. El 100%. Porque no falta alguna escuela que nos llegue. A ver, aquí nosotros no nos llega. El 100% de las escuelas de Delicias se está entregando paulatinamente. Así es. No se nos quedará una sola. De hecho, ya están adquiridas las computadoras del 100% de las escuelas de Delicias. El caso del terreno, ¿el litigio no frena la obra, el procedimiento? En ningún momento.
Y además, pues no va a importar mucho dónde quedes, si en, porque está precisamente, ese sí está en el, precisamente en el límite, ¿eh? Uh-huh. El terreno, una parte del terreno estará en, aún independientemente de la decisión del Congreso, una parte del terreno está en Saucillo y una parte está en Delicias. Señor, en cuanto a lo del fondo de pensiones, hay bomberos, hay tránsitos que por su tiempo laborado ya están en proceso de jubilación o ya deben de tener esta jubilación. Este, tengo entendido que pensión, el proceso de pensiones será primero para policías. Ya está, el de policía ya está terminado y ya iniciamos también el de vialidad, bomberos y protección civil. ¿Quiere decir que próximamente ya se van a empezar a dar? Ya lo anunciamos, o sea, ya lo anunciamos. El pero ellos ya van a poder salir, o sea, está anunciado, pero ellos ya van a poder hacer efectivo. Ya existe un fondo individualizado, ya lo pueden hacer efectivo, lo que pasa es que ahorita en este momento pues todavía es muy poco en la cuenta individual. Lo que ellos han podido aportar. Entonces, todos necesitamos que pase más tiempo para que ese fondo se vaya engrandeciendo, como el de los policías, que ahorita ya va en 2.5 lo que anunciamos en un principio. Señor, hablando del armamento, hace unos días el gobernador estuvo en Parral, comentó que Chihuahua era el estado con menos artillería. ¿Cómo se encuentra Delicias en esta parte? Pues Delicias se encuentra bien, somos de los municipios que tienen el beneficio del subsemún. Con nuestros policías están bien equipados, se están renovando una parte de este equipo también, pero cuentan con sus chalecos antibalas, cuentan con armamento, cuentan con municiones, contamos con patrullas, usted vio las patrullas nuevas que se adquirieron, ¿verdad? Y estamos renovando continuamente todo el equipo. Hablando de la remodelación del Cerezo, hablando de una sobrepoblación, ¿cuáles serán los trabajos que harán ahí? Bueno, como le dije, vamos a tener la fábrica para los pequeños talleres para fabricar muebles, vamos a tener una tienda, vamos a tener servicios sanitarios en las celdas, esos son los principales trabajos. Hasta el momento no tengo yo el dato de la sobrepoblación. ¿Qué tan factible es una ampliación? Sí. Bueno, usted sabe que el Cerezo en realidad pertenece al gobierno del estado, el artículo 115 es muy claro. Nosotros estamos ahorita trabajando con el gobierno del estado en un convenio donde lo administra la presidencia municipal. Pero no tenemos ningún proyecto de ampliación. ¿No se buscará sacarlo de esa zona donde se encuentra, de la 25, a una parte donde pueda ser más amplio? Le corresponde al Estado y a la Federación ese proyecto. Pero no, Delicias no lo puede solicitar, o sea, el municipio no puede decir que ya está... Mira, el hospital regional, la universidad, el Cerezo, todos esos proyectos pertenecen, nosotros somos gestores. Claro que lo podemos gestionar y lo hemos externado, la posibilidad de que el Cerezo se traslade a otros terrenos. Sin embargo, pues sabemos que en este momento pues no hay mucho dinero, que tenemos que esperar el tiempo necesario. Y creo que es mucho más prioritario el hospital regional que el Cerezo. Tenemos mucho más necesidad ahorita del hospital regional, la universidad, que el Cerezo. ¿Cuánto tiempo llevará la construcción del rastro, Steve? Desconozco cuánto es el tiempo exacto. 8 meses es lo que llevará.